Edith González perdió la vida a los 54 años de edad, según informó el programa Hoy y la actriz Leticia Calderón. En agosto de 2016, la actriz informó que le fue detectado cáncer en la zona del abdomen. El mundo del espectáculo está de luto. La actriz Edith González perdió la vida a los 54 años de edad, según se dio a conocer la mañana de este jueves en el programa Hoy, donde se comentó que fue desconectada. Según el Shock Matutino, la admirada actriz mexicana estuvo internada en el Hospital Interlomas Ángeles en México. Este mismo jueves, a través de las redes sociales, Leticia Calderón publicó un mensaje que alertó a los cibernautas. Güera Edith, te vamos a extrañar. No hay más dolor más duro que el que esté sintiendo tu mami, a la cual abrazo con mucho cariño. En agosto de 2016, la actriz informó que le fue detectado cáncer en la zona del abdomen. El periodista Alex Caffi también confirmó que Edith González perdió la vida por medio de su cuenta en Twitter. Descanse en paz a sus familiares, especialmente a su mamá. Mi pésame, escribió el tweet. En abril pasado, Edith González se manifestó tras rumorarse que nuevamente estaría librando una lucha contra el cáncer. La actriz mexicana realizó un video en vivo a través de sus redes sociales en el que aparece atendiendo una llamada telefónica mientras asegura que su ausencia en el programa Este es mi estilo fue por un compromiso de trabajo en Guatemala y no por enfermedad. Como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de tristeza tras confirmarse la pérdida de Edith González luego de luchar contra el cáncer. Dios la tenga en su santa gloria, paz y resignación para su familia. ¡Qué tristeza! ¡Qué buena actriz perdió México! ¿Cómo así? Si ya se había recuperado, no me lo creo. Pobrecita su hija, que es pequeña aún. ¡Qué lástima! Una de las figuras más hermosas en el medio público de México. Edith González fue una de las actrices más reconocidas en México, pues fue protagonista de varios melodramas de televisión, como Salomé y Palabras de Mujer, dándole fama internacional. La pérdida de Edith González marcó al mundo del espectáculo y es que la mujer enfrentó una dura lucha contra el cáncer de ovarios. Durante varios años, desafortunadamente, hoy se dio a conocer la trágica partida de la actriz. Su primer acercamiento en el mundo del espectáculo fue en el programa Telive Teatros en la década de los 70, donde hizo un papel infantil, comenzando a darse a conocer en México por su bello rostro y su carisma, las cuales la posicionaron como una promesa actoral. La rubia se dio a conocer en varios melodramas de la pantalla chica, pues su belleza catapultó a la fama mundial en melodramas como La Jaula de Oro, Salomé y Palabras de Mujer, donde se convirtió en la protagonista principal de Televisa.